Bueno, vamos a convocar entonces de Santiago, Chile, Ignacio Carrasco Ayala. Lo que no me dijeron es la cantidad de temas que iban a poder interpretar. Así que, bueno, ¿eh? Usted lo presenta. Muy bien, le doy el micrófono. ¿Cuántos años, amigo? 14 años. ¿Y desde cuándo con el acordeón? De los 10. De los 10 años. Bueno, me presenta el primer tema entonces. Voy a tocar el ensamble de Aram Cachetuña, que es un tema clásico, que es muy conocido, pero quizás la gente no lo conoce por el nombre. Pero, bueno, ya yo vine acá para justamente para ver el nivel que hay en Sudamérica. Viajé 1600 kilómetros para llegar. Bien. Yo estudié acordeón con mi profesor que está allá, Ignacio Hernández. Para de Nacho. En el Conservatorio Nacional de Acordeón de Chile. Allá ya lleva 3 años funcionando. Y te enseñan fundamentalmente técnica y te van subiendo de nivel. Dura 6 años el conservatorio. ¿Y la mayoría tiene tu edad? ¿Hay chicos más grandes también? Sí, también hay abuelitos de 77 años. Ya hay niños como de 7 años. Pues todas las edades, ¿eh? Bueno, nos enorgullece realmente presentar a jóvenes, 14 años. Vamos a regalarle un aplauso a Ignacio Carrasco Araya, de Santiago, vecino país de Chile. Bienvenido. Bueno, vamos con un tema.
¿Cuántos kilómetros has hecho, me dijiste? 1600. Si te despido, te vas a acordar toda la vida de este locutor. 1600 kilómetros para tocar un tema, vamos a decir. Bueno, ¿qué escuchamos, amigo? Time Speed, que es un tema de Pietro Frosini, que fue una de el que a los 6 meses le dio gripe y quedó ciego. Después, ya como a los 3 años, fue raptado por un violador y lo devolvieron a los 6 meses. Y él se empezó a dedicar a tocar acordeón, y cuando fue a una escuela para estudiar acordeón, no había acordeón. Tuvo que estudiar trompeta. Así que estudiando trompeta lo llamaron de la Armada de Londres porque era bueno. Y a los 21 años le dio malaria, me parece, que... y no pudo seguir tocando trompeta porque fue algo que le dio en la boca. Después empezó a tocar acordeón otra vez y ahí le fue mejor. Y sí, fue famoso, pero fue a Estados Unidos y nadie lo pescó porque tocaba acordeón a botones. Así que tuvo que inventar un acordeón donde estaban las teclas y acá arriba los botones. Y ahí, pero las teclas no sonaban, eran de... como... sí. Sí, y después, ya varios años después, fue... tomaba como uno de los mejores acordeonistas de esa época y se le murió la esposa después, como a los problemas. Bueno. ¿Ahora cuáles son las cosas buenas de Frosini? Sí. Vamos a ver si le tiramos una buena onda con el tema. ¿Escuchamos qué tema entonces? Bien. Vamos entonces a compartir el segundo tema de Ignacio Carrasco Araya, de Santiago, Chile. Asociación Marquillana.